están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo soy Katherine, para las que no me conocen y para las que ya me conocen, ¡holi! Bienvenidas nuevamente. Como han podido ver en el título del video, hoy día vamos a probar cosas nuevas y vamos a hablar un poco. No va a ser un video muy de maquillaje, sino más un get ready with me. Así nos alistamos juntas para salir al comedor, al patio, a la terraza, a donde ustedes quieran, pero no a la calle, por favor. De esto se trata este video, así que para no ser más larga esta introducción y contarles el por qué me he perdido de YouTube estas últimas semanas, empecemos con el video. Les había contado toda mi vida mientras que estaba, según yo, estaba grabando, pero no se había grabado nada. Así que nada, me acabo de echar una cremita de hidratante, es la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Esto no es un producto nuevo, así que no tenemos por qué hablar de él. Voy a echarme un poquito de cremita para el contorno de ojos, que es esta de Clinique, que también se las he enseñado antes varias veces. Es una de mis cremitas favoritas de ojos. Pero bueno, ya lo que les estaba contando hace un rato, mientras que no se grababa nada del video, era que por qué me había desaparecido de YouTube, por qué me he desaparecido estas últimas semanas. Hace 5 semanas exactamente es que empecé clases y se me juntó también con unas clases de maquillaje que tomé. No sé si vieron por ahí en Instagram, he tomado algunas clases de maquillaje con mi amiga Melissa, que es una capa de capas, y se me juntó eso más las clases en el college, y estaba adaptándome a esa nueva rutina de levantarme temprano, hacer tareas, resolver proyectos, resolver exámenes, y no, estaba bastante desacostumbrada de eso. Lo único que les he subido contenido es en Instagram, algunos IGTVs que ya tenía pregrabados, no es que haya estado grabando, aunque el look del BoxyCharm sí lo grabé, apenas me llegó esa cajita. Es más, tengo los dos videos de BoxyCharm, también los grabé, pero nunca los subí porque no me ha dado tiempo para poder editarlos. Entonces, en esas ando, que grabo video y de repente no me alcanza el tiempo para poder editar, y por eso es que no ha habido contenido aquí en YouTube. Me voy a colocar este primer de ojos que ya se los mostré la vez pasada. Es de Zoeva, me vino en la cajita del BoxyCharm, porque quiero volver a probarlo, porque la vez que lo probé como que no vi ningún tipo de diferencia. Así que vamos a echarnos esto. Uy, cayó en todos los pestañas. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. Ok, creo que vamos a empezar por los ojos, aunque debería empezar por la base, porque la base es nueva, la que voy a probar. Entonces, ahora, este producto sí es nuevo y son las bases de lluvias. Estos son los concealers y estas son las foundation sticks. Vamos a ver cuál de los dos tonos me queda bien. Yo creo que este tono, que es Bolivia, me queda mejor ahorita que soy un poquito bronceada. No es que esté súper bronceada, porque el tono Lima, claramente, es muy claro. Y bueno, vamos a probar. No, muy claro. Cambio este. Yo creo que también es bastante claro. Pero bueno, vamos a usar este de aquí. Es el tono Bolivia. Voy a utilizar esta de Real Technique, que es grande. Miren cómo es. Ahorita está seca. Voy a mojarlo para que vean cómo es realmente. Y así es mojada. Es gigante. Ok, vamos a ver qué tal. Creo que la esponja se chupa bastante el producto. Y es gigante, miren. Es bien grande. Digamos que mi cara no es muy grande, que digamos, ¿no? Pero está mostrada porque así, con unos cuantos toquecitos, ya me cubrí todo el rostro. Ok, esto es una capa. Creo que sí le tenía mi tono, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Se ve bonita. Voy a colocar una segunda capa.
Porque creo que en esta zona, la zona de la nariz, no llega a cubrir por completo. O sea, me gusta ahorita cómo se ve. O sea, pero si le quiero dar un poquito más de cobertura, podríamos aplicar otra capa. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the Difícil tie. llegar a las zonas más pequeñas con la esponja. No reason. Sometimes the truth is hard. O sea, las zonas como los orificios de la nariz. Esto es una segunda capa con esponja. Recuerden que la esponja lo que hace es que el acabado se vea mucho más natural. Me encanta cómo brilla mi piel. Está súper bonita. Entonces, si queremos buscar un acabado un poquito con mayor cobertura, lo que deberíamos de hacer es utilizarla con brocha. Así que solamente quiero que me cubra bien esta parte de acá que está súper rojita y con la esponja no logro llegar. Así que voy a utilizar mi brochita. Acá. Tiene buena cobertura, me gusta. Tiene buena cobertura. Miren, me quitó mi parte roja que siempre tengo en esta zona. Ya no está. Igual las marcas de los granitos que tenía aquí también las ha disimulado súper bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta base. Ok, el tono lima nada que ver, no es mi tono, es para alguien muchísimo más blanca que yo, pero el tono Bolivia sí le atiné. Esta probablemente en invierno me quede mejor, porque tampoco es que hubiera muchísima diferencia, ¿eh? Me gusta la base. Ahora voy a ponerme este lip balm de Sugar Rush, que es de Tarte. Es como que la marca, no es la... Sí, es una marca es como una marca secundaria de Tarte. Miren el envase, sí, ya se los había enseñado antes, ¿no? Sí, en el haul se los mostré, si no me equivoco. No, se los mostré en la cajita de que renegué. Sí. Uy, lo aplasté. Puede ser por el sol que se haya súper derretida. Estoy con los labios bien resecas, no sé por qué. Sabe rico. No tiene sabor feo. Ahora pasemos a los ojos porque quiero que la base se impregne, que es ver si se oxida o no se oxida, porque probablemente le vaya a dar una segunda capa porque de verdad es bien. La piel se ve súper bonita. Ok, sí, tengo textura y todo eso, no me fastidia, a mí me gusta que se vea la textura de la piel, pero se ve. Me parece que se ve bonita la piel. Ahorita me veo súper blanca en la cámara. En el espejo no. Pero en la cámara creo que estoy súper blanca. Bueno, ya. Empecemos por los ojos. Vamos a utilizar la paleta de Jaclyn Hill. Por eso estoy de moradillo. Vamos a utilizar esta paleta. Es una paleta grande, así que no va a haber swatches. Voy a hacer un par de swatches de algunas aquí ahorita. Porque es una paleta súper grande. Si hago los swatches de toda la paleta, probablemente me quede hasta pasado mañana haciendo esto. Así que vamos a elegir unos cuantos colores de cada fila. Stay True, Flowered and Hour, Talia, Talia y Not My Journey. Ese último hizo un swatch bien raro. Los tres primeros están bastante bien, creo. ¿Estos tres no son iguales? Esta fila de acá es muy, muy, muy parecida. Positive T. Homebody. Get Ready With Me. Este es Crazy. Y este es Ride or Diamonds. También hicieron swatches medios extraños. Los únicos que no hacen swatches raros son los tonos atinados.
o metalizados. Pero de ahí los otros, es extraño. El rojo pigmentó súper bien. El negro también, pero creo que lo puse encima de otro color. O no estaba tan limpio como creía mi dedo. Pero aquí están los swatches. Vamos a bajar un poquito la luz. Y empecemos a jugar pues en mis ojillos. Ya tengo el primer. Bueno, y como les seguía contando, he estado adaptándome a las clases. Entonces voy a agarrar una brochita difuminadora para poder colocar el color de transición. Voy a tomar este tono de aquí que se llama Therapy Sage. Este tono. Lo voy a colocar como tono de transición. ¿Ok? Uy, es bien pigmentado. Siempre olvido lo difícil que es trabajar los morados, pero ahí vamos. Les estaba contando sobre el college. Estoy llevando dos cursos de inglés, porque el siguiente ciclo empiezo a estudiar diseño gráfico. Si algunos saben, yo he estudiado diseño gráfico en Lima, pero no lo acabé porque me cambié de carrera. Yo quería ser arquitecta y yo dije, voy a estudiar diseño gráfico un año y el siguiente año que voy a estudiar arquitectura me va a ayudar. Obviamente te ayuda, me sirvió porque el primer ciclo de diseño gráfico en Lima fue bastante de técnica de dibujo. Voy a avanzar con un ojo y el otro lo hago fuera de cámara porque si no esto va a ser muy largo. Así que sigamos con este color. Estoy poniendo un poquito más de intensidad a este color. Ok, y ahora voy a tomar el tono Not My Journey y lo voy a colocar también en esa zona. Voy a hacer un cut crease. Bueno, la cosa es de que dije, no, voy a estudiar arquitectura. Entonces un año de diseño gráfico para que me ayude a mejorar mi técnica de dibujo y para que me ayude a poder tener una buena... O sea, no estudié desde el inicio arquitectura porque no tenía plata, básicamente. Entonces yo dije, no, ya estudié un año de diseño gráfico, el siguiente año yo ya tengo trabajo porque ya soy mayor de edad. Y así logro pagarme la carrera. Dicho esto, sí, es verdad, trabajé, pero mi plata se iba, simplemente desaparecía. Y mi idea fue estudio y trabajo mientras estudio arquitectura, pues no se puede. Era imposible porque me quedaba maqueteando hasta las 5 o 6 de la mañana, tenía clases y de ahí tenía que irme a trabajar. Era un zombie viviente. Y no, dije no, una manera. Luego empecé a trabajar en una agencia de marketing y de la agencia de marketing, pues dije, ok, no puedo seguir pagándome la carrera de arquitectura. Así que decidí cambiarme de carrera a marketing. Simplemente porque estaba trabajando. Simplemente porque estaba trabajando en una agencia de marketing. No porque en verdad yo haya querido estudiar en algún momento esto. Simplemente fue porque, la vida me dice que debería estudiar marketing porque si estoy trabajando en una agencia de marketing me va bien en lo que hago. Pero no, esa no era la idea. Entonces, al llegar aquí dije, ¿qué hago? Quiero terminar mi carrera, porque tampoco terminé marketing, porque me casé, me vine a vivir a Australia, después de Australia nos vinimos para aquí, empecé a estudiar maquillaje, eso sí es algo que me encanta, o sea, estudiar maquillaje fue una de mis mejores decisiones
y era algo que disfrutaba hacer, que no me importa levantarme a las 2 de la mañana si es que tengo que irme a maquillar a una novia al fin del mundo, o si es que tengo que levantarme súper temprano para una producción, para un desfile, no me importa. De verdad que disfruto mucho esto y esto me llena un montón. Entonces, voy a colocar el tono Crazy para darle un poquito de profundidad en la parte externa del ojo, en esta zona. Entonces, yo quería estudiar aquí. Necesito estudiar porque uno necesitaba estudiar inglés y yendo a las charlas y viendo las oportunidades que podía tener aquí, dije, bueno, voy a terminar de estudiar diseño gráfico porque es una carrera que yo sí elegí estudiar porque me gusta, porque disfruto mucho diseñando y porque me va a ayudar en esto también. Porque la carrera es de Digital Media and Arts, o sea, es arte y diseño digital. Y Design Media Digital, una cosa así es. Entonces, y está mejor pagada que marketing, la verdad. Entonces dije, bueno, voy a estudiar eso. Y en 3 semanas empiezo a estudiar eso. En inglés. Estoy nerviosa, sí, súper nerviosa, pero también estoy muy motivada y muy alegre. Porque soy media nerd, la verdad. Y me encanta estudiar, me encanta, o sea, es algo que también disfruto. Soy nerd para esas cosas. Si algo me gusta... Miren, he estudiado hasta cursos de nutrición porque dije, necesito aprender a ver cómo funciona el cuerpo humano. Y entonces me metí también a estudiar nutrición en algún momento. He leído muchos libros de nutrición. O sea, también me gusta aprender. Ese es el punto, me gusta aprender. Entonces, estoy contenta, estoy muy, muy, muy contenta de poder volver a estudiar a mis 28 años, a empezar una nueva carrera en otro país, aprendiéndola de un idioma completamente extraño para mí, que es el inglés, un idioma que he detestado toda mi vida, porque sí, lo he odiado. No me gusta aprender idiomas, pero es lo que me toca. O sea, hoy en día vivo aquí, vivo en un país donde el idioma es el inglés, así que no me queda nada más que aprenderlo, amarlo y disfrutarlo, porque es mi forma de comunicación hoy en día. Entonces voy a agarrar un poquito de corrector. Miren con qué me iba a ver en el espejo. Para hacer el cut crease siempre yo empiezo de este lado, como peinándolo un poquito, para poder abrir el ojo y poder saber hasta dónde debería llegar mi cut crease. Porque si no, no se me ve. Esta brocha me encanta para marcar los cut crease. Es la Small de Luxie. De Luxie, ¿no? Sí, la Small Shade. Ok, necesito concentración para esto, así que probablemente no les voy a hablar un ratito. No soy muy amante de los cat quiz, pero tengo que practicar igual, o sea. Para que no les queden, no se queden grumos ahí, yo siempre hago esto, o sea, con mi dedo trato de como difuminarlo o retirar el exceso. Y es que recién ahí coloco el color. En este caso vamos a utilizar el tono My Man, que es este naranja súper fuerte. Se acabó la batería, entonces avancé con el otro ojo mientras que se cargaba. Voy a tomar ahora el tono A Moment para poder colocarlo en esta transición y que no se vea tan marcado. Y ahora el tono Dry or Diamonds y lo voy a colocar en toda la parte naranja que he puesto. Vamos a continuar con el rostro.
voy a colocar corrector. Voy a utilizar este también de lluvias. Es este de aquí. Este es en el tono 16. Que creo que en esto sí la tiene. Aplico un poquito, pues. Pero también compré el tono 18, que es un poquito... Que en Lluvias Place es al revés, pues, ¿no? Los tonos más oscuros son los primeros números y los tonos más claros son los... mucha diferencia. Son los números más altos. Con este esponja no hay manera que llegue. A ver, vamos a ver. Después de esto no tengo nada nuevo que mostrarles, creo yo. Ah, no, sí. Tengo esta cajita de Rimmel London que me llegó gracias a Influencer. Y aquí tengo rubor. Tengo rubor y tengo bronzer. Así que vamos a utilizarlos. Dice que es waterproof. No, no tiene ligero. Tiene bastante... No sé. Creo que en la cámara no se nota tanto. A ver si bajo la luz. No, no se llega a notar. Ahora vamos a colocar el blush. Maxi blush. También no es mate. Tiene unos brillitos por ahí. Me gusta cómo se ve, me gusta que se vea con textura, que no se vea súper plana. Ya, ahora vamos a colocar la parte de abajo. Voy a utilizar el tono Dance Party para la parte de abajo. Quiero unirlos. Ya me olvidé que les estaba hablando, pero en resumen es que empiezo a estudiar diseño gráfico. Y claramente voy a llevar más cursos, entonces va a ser un poquito más complicado el poder organizarme y todo eso, pues, ¿no? Pero ahí vamos. O sea, por el momento creo que voy bastante bien. Ahorita solamente llevo 2 cursos, el próximo ciclo estoy llevando 5. Sí, 5. Pero este ciclo dura 8 semanas, el siguiente es más, es el ciclo regular, pues, ¿no? Entonces, eso también hace una gran diferencia. Y en la parte externa, sí voy a colocar el crazy. El delineador por dentro, de todas maneras, tiene que ir. Voy a coger este delineador marrón. Delineado y ya estamos. Pestañas, delineado, listo. Y termino colocando un poquito del color de Get Ready With Me en el lagrimal. Quiero mate, así que le voy a poner un brillo. El look obviamente se ha inspirado en uno de los maquillajes que hicieron para la colección, el cat crease que hizo Nikki Lipstick. Les voy a dejar su perfil abajo. Ella es la maquilladora y fundadora de Morphe. ¿Qué más iba a decir? ¿Qué más te iba a decir? Nada, con esto ya acabamos el maquillaje. Sobre los productos, la paleta me encanta, me encanta. La he amado. Tiene bastante, bota bastante residuo, pero en la paleta. Porque
Como pueden ver, no tengo casi nada de residuos en la piel. Por decir nada. Y eso que he hecho la base primero. Los colores son súper pigmentados, pigmentan súper bien, se difuminan súper bien. Por ahí tuve un pequeño problema en este ojo con la difuminada, pero yo creo que con la difuminada, con la difuminada de sombras, fue porque me parece que el primer se quedó mucho más pesado en este ojo que en este. Creo que eso ha sido. Miren, no, me encanta el look. Voy a alejar un poco la cámara para que hagamos las tomas de lejos. Así quedó el final, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este video conmigo. Yo lo he disfrutado mucho, en verdad. Me he tomado con calma la grabación, he estado viendo una serie, he estado maquillándome. Le estoy pintando los brackets, siempre me pasa lo mismo. De verdad espero que les haya gustado mucho el video, ya sabes de que aquí hay videos todos los jueves, si Dios quiere. Todos los jueves, a partir de este jueves hay video nuevo todos los jueves. Y uno que otro video el domingo o el lunes, si es que me alcanza el tiempo para poder grabarles otro video. Pero por lo menos voy a tratar de subirles al menos un video a la semana, si es que me alcanza el tiempo. Apreciaciones finales sobre los productos que he utilizado. La base me encanta, es la primera vez que... creo que es la tercera vez que me compro una base en stick. Me gusta mucho el acabado, la base no se ha oxidado, le atiné súper bien con el tono. Está creo que es exacto el tono. Ahorita soy un poquito bronceada, sí, así que me imagino que el tono anterior que he comprado probablemente también me quede bien en invierno. El corrector me parece increíble, muy muy bueno. No hay ojeras, no se ve ningún tipo de ojera. La piel está súper luminosa, súper bonita. La base no es un acabado en stick, perdón, no es un acabado mate, no dice de que sea, dice que es solamente full coverage, pero no tiene un acabado radiante, por eso es que la piel se ve tan bonita, tan luminosa, tan bonita. El corrector es el concealer, sí dice, creo que en algún momento dice, no, tampoco dice de que... O sea, el concealer sí tiene un acabado medio mate. No es como los de Tarte. El de Tarte me deja... Me craquela si la ojera. En este caso no me ha pasado eso. Me ha cubierto súper bien la ojera. Y no sé si sea porque utilicé este producto de Clinique antes. Normalmente este producto me super hidrata el contorno de ojos. Entonces... No sé si sea eso, voy a probar también el concealer de Tarte con este producto. No lo he probado con este producto para ver qué tal. La paleta de sombras es súper bonita. O sea, para mí es una paleta que vale la pena comprarla si es que te gustan este tipo de tonos. O sea, puedes hacer tanto estos looks súper glam, súper morado, naranjas, fucsias. Tienes toda esta gama de rojos también, de guindas, que me gustan un montón. Pero también tienes esos tonos de aquí que son mucho más suavecitos, como para hacer un look de día. Creo que es una paleta súper bonita, que vale la pena comprarla. No sé, por ahí escuché de que habían algunos tonos que no pigmentaban bien. Por el momento he utilizado varios tonos. He utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 36 colores, he utilizado 7 de ellos e hicimos swatches de algunos. Sí puede ser que los tonos mates no tengan tan buena pigmentación, o sea, no es que no tengan tan buena pigmentación, tienen muy buena pigmentación. Lo que tienen es bastante caída y puede ser que el primer swatch o la primera puesta en el ojo no funcione del todo bien. Eso me pasa con el morado, pero el morado suele pasar eso porque es un tono difícil. Es un pigmento difícil de conseguir de que a la primera... te quede bien. ¿Es difícil de difuminar? Sí.
pero se ha trabajado muy bien. Yo no veo cortes, o sea, obviamente veo cortes porque he hecho un cut crease. Esa era la idea, hacer este corte aquí y que se note bastante esa profundidad que he hecho y luego difuminar hacia el color un poquito más bajo hacia arriba. Me gusta mucho cómo ha quedado, me encanta cómo ha quedado la piel, estoy enamorada de cómo se ve la piel. El producto que me mandó Influencer, este de aquí, el bronzer, me gusta, me gusta, me gusta, me parece súper bonito, tiene un olor riquísimo y tiene un acabado súper natural, súper bonito. Me lo puse también en la nariz y se ve bonito, no se ve exagerado para nada. El rubor sí no lo amé para nada, tiene muy poquita pigmentación, o sea, tiene... Al primer contacto tiene baja pigmentación, pero es súper modulable, igual que el bronzer, aunque el bronzer no llega a pigmentar bastante. Aparte, como tiene shimmer, preferí no utilizar mucho. Obviamente todos estos productos han tenido un poco de ayuda porque he utilizado primers, he utilizado contorno, he utilizado bronzer en crema y rubor en crema, así que han tenido un poquito de ayudita, pero en verdad se ha trabajado bastante bien. ¿Qué más? Nada más. Esos fueron todos los productos que les enseñé, creo. El bálsamo de los labios de Tarte. Bien, o sea, no hay mucho que decir para un bálsamo. Huele rico, sabe rico, y no se me secaron rápido. Al contrario, he tenido que sacarlo porque ya los sentía muy grasosos los labios. Así que tienen que utilizar poquito producto para que no sientan esa sensación grasosa en los labios. ¿Qué otro producto nuevo utilicé? Esos fueron todos los productos nuevos que utilicé, que les estoy mostrando. De verdad espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso enorme donde quieran que estén. Y bye. Bye, calenda. Necesito lavar los dientes.